Bueno, escuchábamos cómo pues tanto Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, como el director general Nery Ramos, pues lamentaban profundamente el fallecimiento de uno de los dos agentes precisamente que fallecieron anoche en estos ataques. Uno de ellos fallece al ingreso del Hospital General San Juan de Dios. El otro agente, pues lamentablemente fallece allí en donde fue el ataque armado. Pero esta persona ingresa al Hospital General San Juan de Dios y minutos, segundos más tarde se conoce que pues pierde la vida. Y es Beatriz Guillén quien nos informa al respecto. Muy buenos días, Betty. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, como lo ha dado a conocer el director, uno de los agentes que fuera atacado tras los varios ataques perpetrados en contra de los agentes de la Policía Nacional, pues nos han dado a conocer por parte de las autoridades del Hospital General San Juan de Dios que este lamentablemente falleció a su ingreso a este centro asistencial. Por parte de las autoridades nos han dado a conocer que este ha sido el único agente trasladado hasta este centro asistencial. En otro tema, Heidi, también quiero comentarte en relación a los monitores que fueron lastimados en la correccional etapa 2, de los cuatro que fueron rescatados precisamente el día de ayer. Los mismos fueron trasladados hacia este mismo hospital, en donde lamentablemente dos de ellos fallecieron anoche, uno ya ha sido dado de alta y únicamente queda uno de ellos hospitalizado en estado crítico, ventilado en este hospital. Es la información que nos han dado, Heidi, en relación a los nombres, tanto del elemento de la Policía Nacional fallecido como de los monitores fallecidos. Nos han dado a conocer que esta información pues no le está permitida darla, sería únicamente el Ministerio Público el encargado de dar a conocer los nombres de los fallecidos y en relación a la persona que se encuentra hospitalizada por seguridad del mismo, no nos han querido dar su nombre. Es la información que al momento podemos trasladarles. Y haciendo un recuento, porque fueron siete los monitores que estuvieron como rehenes, fueron siete monitores retenidos. A ver, dos fallecen el domingo, luego uno es liberado en la madrugada y quedaban todavía cuatro monitores que fueron rescatados ayer por la PNC. De estos cuatro que quedaban con vida y que estaban en esta negociación, entre comillas, con pues los internos del correccional etapa 2 y pues las autoridades, de estos cuatro entonces han fallecido ya dos, Betty, es decir, dos monitores de los pues quedan vivos, por así decirlo. Betty, cuéntame, por favor. Sí, es correcto. Heidi, tú lo has mencionado, de los cuatro que fueron liberados ayer, dos de ellos lamentablemente fallecieron anoche. Uno de ellos, pues afortunadamente ya fue dado de alta y únicamente queda uno hospitalizado en estado crítico, el cual nos han dado a conocer que en estos momentos se encuentra ventilado. Es decir, de los siete monitores en total han fallecido cuatro, uno de ellos ya ha sido dado de alta, uno está hospitalizado aquí en el Hospital General San Juan de Dios y otro está hospitalizado en el ICS de accidentes ubicado en la zona 7 capitalina. Bueno, pues...